qué me dices que no? Cuando yo sé que te importa, que la distancia entre tú y yo no puede hacerse más corta. ¿Por qué me dices que no? Si estamos acostumbrados a jugar de callados y amarnos en privado. No quiero verte en otros brazos, yo solo quiero emborracharme de ti. Y a mi papel de amante quiero ponerle fin. Tú dime cómo hago, ya estoy enamorado. Después de tantas caricias que hemos guardado en silencio, ¿a qué seguir escondiendo que morimos por tenernos? Cada fin de semana, cada día en la mañana, sé que te encantaría despertar aquí en mi cama. No quiero verte en otros brazos, yo solo quiero emborracharme de ti. Y a mi papel de amante quiero ponerle fin. Tú dime cómo hago, ya estoy enamorado. No quiero verte en otros brazos, yo solo quiero emborracharme de ti. Y a mi papel de amante estoy enamorado. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Por Dios! ¡Vení, acompañame! ¡Martín Piña con nosotros! ¿Cómo estás, Karina? Amigo querido? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Pero un placer estar aquí en tu programa. La verdad que para mí también un placerazo. No, hemos María. Compartido un montón de veces en el escenario, ¿no? Por supuesto, yo desde la conducción, ¿no? Del canto. Y los coros también. Y, ¿no? Bueno, algún coro sí para destruirte la canción. Y hace unos shows alucinantes, queridísimo Martín, en Montevideo y en el interior explota todo. Pero, todo muy lindo, pero... Sí, ¿no? Vino Lali. Yo vine a traer el agua. Vino la estrella, que estamos en vacaciones en julio, se llama Lali. Ella es alumna, miren lo que es tu hija hermosa. ¿Cuántos años tenés, Lali? 8. Tiene 8 años, yo les pido que se queden ahí y escuchen lo que canta Lali y cómo ya maneja el escenario. Uh-huh. O sea, cómo ella se desenvuelve, cómo le habla a la gente. ¡Palmas, palmas! Decía. No, yo que la vi en acción. Es, ya sabés que va a ser artista. Sí, ¿vos sí, qué sí, querés sí. ser ya de grande, doctora, me imagino? Cantante y odontólogo. Ah, muy bien, cantante y odontólogo. Tiene que estudiar, ¿viste? Hoy que tenemos novedades de algo de la odontología. ¿Ah, sí? Hoy tenemos algo, una auspiciante nuevo que arranca hoy en el programa que le vamos a estar contando en unos minutitos nada más. Me voy a la cocina con Nacho, pero antes miren el paraguas que traje. ¿Ustedes piensan que si lo abrís adentro da mala suerte? ¿Son supersticiosos, se dice? ¿Cómo es? Superficiosos. Supersticiosos. Hola. ¿Cómo llegó la lluvia, Nacho, por lo menos llovió algo. Qué lindo, gracias a Dios. Gracias a Dios, Nachito. Bueno, pero tiene que seguir lloviendo igual, ¿eh? No, tiene que seguir lloviendo. Pero vamos a pensar que por suerte llovió. Qué espectacular. Y de ahí le tiramos buena energía y sigue lloviendo. Hay que plantar... No, eso era para que no llueva. No, los huevos. No planten más huevos. No planten más huevos, por favor. Ay, che, queda lindo esto acá. Lo ponemos de... Sí, puede quedar lindo, puede quedar lindo. Y siempre que llovió, paró, dice el tema, ¿no? No, bueno, sí, también. Ay, che, ¿para dónde lo pongo? ¿Cómo está todos de ese lado? ¿Dónde lo meto? Muy feliz sábado. Bien, acá. Bueno, déjalo por ahí, no hay problema. Ahí está. Quedó ahí, me encantó de colores. Bueno, Nach, mirá. Yo decía en la promo que la gente vio durante la semana que ibas a hacer un pollo arroz, un guiso. Lo paso a lo traducimos a versión cocina, es un pollo teriyaki. Teriyaki es una salsita a base de soja, caldo de vegetales, jengibre y en este caso... ¿Procedencia? Asiática, japonesa, tiriyaki. Bueno, la usan también los chinos. ¿Es tiriyaki? Teriyaki. Yo iba a decir tiriyaki de tira, ponele. Y bueno, ahí lo tenemos en cámara, perfecto. Mirá, tenemos acá, tenemos un arroz chaufa también que es de origen... Ese es asiático, de origen chino, que es un arroz fritadito con vegetales. Y ven que tengo acá, que voy a mostrar, miren esto, mirá. Voy a dar un poquito de vuelta para que lo tomen ahí los chicos.
No, mirá, no, eso tiene una este, pinta. Mirá que es este huevo. ¿Cómo está eso, Martín? Mirá esto. Huevo poché. Que mirá que es. La idea es que el huevito caiga de esta manera y se meta y abrace que toda esa melosidad divina arriba de este pollo y este arroz. Mirá que bueno, decime si no está divertido. No, 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 está imponente. Este hermoso sábado. Arranqué con todas las pilas y me olvidé de decir que hoy tenemos a Cecilia Comunale aquí con nosotros en el programa. Ceci, ¿te permitís comer así una bomba de estas de pollo, arroz, huevo, todo? Sí, que vamos a tener que esquivar un par de piñas hoy entonces. ¿Si atrevemos a la cocina? No, porque uno la ve que está tan divina, tan cuidada, todo, ¿no? Y obviamente es una gran deportista que incluso nada más y nada menos que representó a nuestro país, que eso no es para cualquiera, decís, bueno, para mí que no come harina, no come arroz pasando. No, bueno, pollo, no yo creo que sí, proteína full, carbohidratos también a full, ¿no? Carbo y prote a morir. Ah, pero no la mezcla, eso sí. Sí. Bueno, ahora voy a ver, ahora voy a ver. Le vamos a consultar a una deportista de verdad. Bueno, vos también. Yo también. Vos también sos un gran deportista, después me vas a contar. Les quiero contar, como siempre lo hacemos con Nacho, esta campaña que cumple nada más y nada menos que 10 años de la mano de BTV, te lo cambio por una sonrisa. ¿De qué se trata? Es bien fácil. Juguetes que tengas en tu casa usados, en buen estado, o juguetes nuevos también, como no, los puedes traer aquí a los estudios de BTV, o si no, también lo puedes llevar a cualquiera de los locales de Macro Mercado. Todo lo que se reciba se van a distribuir por diferentes escuelas rurales. Imagínate la cara de esos niños. El nombre de la campaña lo dice todo. Te lo cambio por una sonrisa. Los estudios de BTV para traer los juguetes quedan aquí en Cuareim 2179. O como ya te decía, lo podés llevar a cualquiera de las sucursales de Macro Mercado. Qué divino. Así que todos a colaborar. Vemos esas imágenes y nos encanta. Esas sonrisitas, me muero. Ya está. Divino. No podemos pedir más nada. Así que gente a apoyar, ¿eh? Por supuesto. Bueno, Nach, bueno, nos vemos ¿qué voy a tener? ¿Ya me designaste tarea? Sí, ya tengo todo pensado, bros. ¿Sí? No me hagas trabajar mucho. No, hoy no, estoy... aparte hoy estoy zen. Te tengo que enseñar a cocinar a vos. Tengo... ¡Ah! No digas, todavía se puede decir. No, no, pero bueno. Pero tengo que aprender a cocinar. Hay que... La dejo por ahí. Sí. Tengo que aprender a cocinar. ¡Oh! Más linda. Bueno, bienvenida. ¡Qué lindo reencuentro! Pa, no. Ahora vamos a contar todas nuestras anécdotas del... ¿Tenemos tiempo? Esa música. ¿Hay tiempo? O sea que... En esta primera etapa del programa uno siempre apuesta a que nos visiten aquellas personas, deportistas, amigas del medio, que tenés como esa afinidad, que sabés que se sientan acá y tipo, no sé qué puede salir. No bueno, sé qué contigo podemos contar. Contigo es una, ¿verdad? No, si hablamos del carnaval de Menos, de la purpurina, por ejemplo, ya nos hacemos una fiesta. Obviamente, precisamos horas. No, yo después le voy a contar de lo que me salvó esta mujer. Bueno. Bueno, pero yo ahora de qué les quiero hablar, del chocolate full maní, ¿qué te propone la vida? ¿Cómo te la propone la vida? A ver, la vida con intensidad, como básicamente la vivo en lo personal. No le pidas permiso a la vida, comete el mundo, tal cual como dice full maní. Todo eso lo tenés que hacer a full. Full maní, un rico chocolate con mucho, pero mucho maní, por supuesto. Disfrútalo a full, importa y distribuye Brocos Sociedad Anónima. Full maní, ¿dónde están los chocolates hoy? Qué rico. No me lo trajeron. Chocolate. Alcánzamelo. Me encanta. Porque yo no puedo estar sin él. Sin full maní, aún no puedo vivir sin full maní. ¿Entendeu? Te lo llevaste. ¿Sabes lo que me está pasando? Que si llego sin full maní a mi casa, no, mis hijas no me dejan entrar. Hoy te lo llevas vos, chiquitín. La hija de una compañera que vino, que está ahí mirando el full maní como loca, me cató. Bueno, vos puedes comer chocolate, puedes comer. Por supuesto. Hoy estamos años hablando. De dieta. Claro. Ahora ya está. Pa, y ese momento de la dieta, bueno, el deporte en sí, lo que es el boxeo, que es un deporte muy exigente, ¿no? Muy, muy por el peso. A veces uno, claro, eso que los pesan ahí como... Exacto, hay que haber un peso justo, no te puedes pasar ni 100 gramos. Pa, es increíble porque pesás, o sea, yo lo hacía hasta la ropa del pesaje, que me acuerdo eran 300 gramos, yo tenía que dar 61, 200 y no me podía pasar... Ni en 100 gramos. Entonces, llegás a ese límite de pesar hasta la ropa que te vas a poner para subir a la balanza. Y con qué nervios, ¿no? Porque, bueno, a veces, y sobre todo las mujeres con todos nuestros cambios hormonales, claro, de repente te estaba por venir a menstruación y retener líquido. Yo que sé, un montón de cosas. Tenés que medir todo eso increíblemente. Qué
impresionante. Sí, qué muy impresionante. ¿Y alguna vez te pasó de llegar a la balanza y no llegar al peso y no podías competir? No, por suerte. Gracias a Dios. Siempre fui muy disciplinada en eso. Como digo, pasé años de mi vida haciendo dieta, pesando la comida. Me decían 120 gramos de pollo y yo eran 120 gramos. Uno no se imagina, sí, todo el sacrificio. Y comiendo lo justo y necesario y no me salía en nada. Mientras competí, lo hice así. Y bueno, me funcionó obviamente porque siempre llegué en categoría. Che, Ceci, ¿dónde nace? Porque todos sabemos que el boxeo, por suerte, ahora no tanto, pero es recontra masculino, ¿no? Recontra machista el deporte. ¿Cómo surge esa inquietud tuya de decir, bueno, voy a boxear? ¿Y cómo reaccionó la familia? Porque... Sí, más que... El tabú. No vengo de familia de boxeadores. Sí me enteré después que mi abuelo materno, que falleció cuando yo tenía 2 años, pero era muy fanático del boxeo y bueno, yo creo que es por él también un poquito, pero después el resto de la familia nada. Y fue cuando era adolescente, tenía 15, que bueno, uno está ahí un poco rebelde buscando qué hacer. Hacía guitarra eléctrica, imagínate. ¡Paro! ¡Eso es todo! ¡No, claro! ¡Guitarra eléctrica! Hubiera terminado boxeo en una banda de heavy metal, vaya a saber dónde. Pero bueno, ahí vi la película, me acuerdo, Million Dollar Baby. Yo justo estaba buscando un deporte de contacto para hacer. Y bueno, empecé boxeo, encontré un gimnasio que no pensé que iba a encontrar en Paysandú. Y ahí fue que empecé y mi madre me dijo, bueno, o guitarra o boxeo, porque las dos cosas no se puede. Y bueno, terminé siendo boxeadora, si no, como digo, capaz estaría con AC/DC tocando claro por ahí, vaya a saber. Bueno, yo leí por ahí que Luli, nuestra productora, me puso la info, 9 peleas ganadas, solo 1 perdida, ¿está bien? ¿O algo así por ahí? No, en total tengo 15... 9 knockouts. 9 knockouts. 9 knockouts, gracias. Exacto. Luli. ¿Viste, Luli, 15, que leo? 15, 14 peleas ganadas, 1 perdida, y de las 14 ganadas, 9 fueron por knockout. ¿Y eso con... ¿Cómo se logra eso? Mucho entrenamiento. Sí, mucho entrenamiento. Bueno, yo justamente para dar un peso, lo mínimo que podía dar, después tenía la ventaja, como soy alta, muy alta, las rivales siempre eran más chiquitas. Le pegaba acá arriba, tiqui, 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 tiqui. Casi. No, bueno, me topé igual con una, me pasó una brasilera que era más alta que yo. Y dije, opa, ¿y esta chica cómo va a dar la categoría? ¿Y? Y la dio súper bien. Bien. Y bueno, fue la única rival que me tocó un poquito más alta que yo, que me sorprendió, pero las demás siempre sacaba ventaja. Dos cosas que ya nos vamos a ir a la pausa, por supuesto que la entrevista sigue y mucho. Dos cosas, primero, ¿no te daba miedo que sos tan linda y que aparte sos una persona que te gusta arreglarte y todo, que te destrozaran la cara, la nariz, que quedan con la nariz así, esa? ¿Y no te da lástima pegar? Yo veo a veces cuando pegan, que ya llega un momento que el otro está, la otra en este caso, todo así, ay, yo no le pegaría más, o sea, obviamente yo boxeadora no. No, igual... A ver, ¿cómo lo explico? Porque por ahí se confunde que el boxeo es muy violento. Yo nunca fui una persona ni de pelearme ni de enojarme. Al contrario, soy re tranqui. No, conmigo ni discutís, o sea, te dejo hablando solo. Y en el gimnasio sí eso lo entrenás, pero no es personal. Porque digo, en el gimnasio entrenás fuerte, muy fuerte. De hecho, como en pelea va a ser. Pero es algo de superación propia, no es nada contra el otro. Claro. Y bueno, desarrollás obviamente sí un instinto que pasa, o a mí me pasa cuando me calzo los guantes. O sea, me pongo los guantes y olvídate. Y ahí se transforma ya Cecilia. Ahí me transformo, subo al ring. No y te es da como, lástima si otra... está todo así con no, la cara así, no. Soy otra persona. Es y después que me peguen, nunca me dio. Siempre me decían, ay, no, y la nariz, si te. Pa, a mí no me importaba, o sea, si me rompe la nariz, me cortan acá, era como, ya sabía lo que iba, obviamente trataba de cubrirme, pero por el hecho de que no me noqueen, no de que no me lastimen, claro. Yo ya sabía que si me lastimaban, para mí eso es como que nunca le di importancia, y las mujeres tenemos la ventaja, bueno, los hombres también, obviamente, pero las mujeres usábamos más del maquillaje, entonces claro. Me quedaba una marquita o algo y ya, tiqui, tiqui, makeup, tiqui, tiqui, y listo. Acá no ha pasado a nada. A veces no tapa igual el maquillaje, pero bueno. Bueno, después vamos a hablar porque, claro, cuando uno elige esta carrera del boxeo, también hay todo un tema después como con la maternidad, que hay que tomar la decisión, o soy mamá o sigo el boxeo. Sí. Y después una cosa hermosa que pasó en estos últimos tiempos es ese reencuentro con Cris Namus, que también es muy amiga, que la adoro, que en un momento creo que fue más todo de afuera que de adentro, y hoy por hoy son re amigas, sí. Que en un momento estaban ahí que sí, que no. Yo, la
las boludeces que pasan a veces, ¿no? Y este, y hoy están divinas las dos, que me pareció tremendo. Tal cual. Para la que las queremos a las dos mucho, es divino verlas así, con trabajo en ESPN, escúchame, las dos, todas diosas. Yo te digo, dos bombonas, voy a pasar por acá. Me voy a la rocola, me voy a la rocola. No voy a cantar, quédate tranquila, que para eso está Martín y está Lali. Estaba esperando el momento. No. Sí, sí. Te lo voy a recomendar porque sé que vos sos una persona divertida, ¿verdad? Que te gustan los encuentros en familia, con amigas. Vos te podés alquilar una de estas. Una rocola, ¿entendés? Y puedes cantar. Tenés miles de canciones, te viene con micrófono incluido, todo tiki tiki, tocas acá, cantás todas las canciones. ¿Qué hice? Mirá. Es como escribir rápido. Bien, gracias. Bueno, ¿y dónde las encontrás? En Mundo Rocola. Vas a su Instagram y ahí vas a ver todas las opciones de las rocolas que tenés digitales. O si no, podés llamar al 099-476417 @Mundo Rocola. Acá la tenés y nos vamos. Hoy estamos muy entre mujeres. Y nos vamos con la princesita que lleva mi nombre. ¿Se lo pusieron por mí? ¿No sabían? Nos vamos con la princesita bailando a full. Y Karina, con vos recién arranca, quédate ahí que hoy tenemos de todo para disfrutar. La noche fue tan buena.